Hola a todos, muy bienvenidos. Acá estamos con esta nueva propuesta. Simplemente quiero presentarles a una bellísima bailarina del Teatro Colón, Paula Casano. Hola chicos. Hola Pau. Bueno, yo les presento a mi amigo y bailarín, Gerardo Wyss. Hola a todos, ¿cómo están? Acá arriba está Yara Fassi. ¿No? ¿No es cierto? Hola, sí, estoy acá. Bueno, chicos, yo le voy a presentar al conductor del programa del día de hoy, Emanuel Abruzzo. Gracias, ¡bravo! Gracias. Nació esta idea a partir de una transmisión en vivo que hicimos el otro día con Paula después de la clase de la maestra Ivanka, justo que tuvo Paula Casanova de invitada, y nació el interés de tal vez hacer una charla con bailarines en la cual podemos, digamos, discutir y charlar al respecto de cosas que nos pasan dentro del teatro o en nuestra formación. Entonces pedimos que nos manden preguntas ustedes todos desde sus casas y recibimos un montón y estuvimos hasta recién haciendo una mini preselección de lo que vamos a hablar el día de hoy. Danger, miedo. Yo creo que podemos empezar hablando un poquito de dónde nos formamos y ustedes hicieron los tres la carrera del Teatro Colón, del Instituto, ¿verdad? Sí, somos producto del Teatro Colón, 100%, ¿no? Sí, 100% se podría decir. ¿Algunos estuvieron juntos en el año? No. ¿Yo soy el más viejo de la escuela? Sí, soy yo. Sí. ¿No? Ok, ok. Hice 8 años, hice de primero hasta octavo, ¿no? Después, Pau, ¿vos cuándo hiciste? Yo hice de quinto a octavo. Ay, ah, y ella entró después. Regia, entró después la que pues fue. Claro. Yo vengo de Mar del Plata, muy lejos. Claro. Y con esas piernas tenía que llegar después ella, ¿no? Sí, obvio. Yo hice de primero a octavo. Ya, pero Yara, vos tenés como otra historial porque tu madre también es bailarina, fue bailarina. No, bueno, la realidad es que yo hacía comedia musical de chiquita porque me encantaba. Mi mamá es bailarina del teatro, ya se jubiló. Y a mí me gustaba la comedia musical, las luces, canto, jazz, Broadway. Y bueno, mi vieja me mandó comedia musical y después empecé a hacer hockey en el colegio y me empecé a jorobar mucho. Y mi mamá me decía, no, Yara, estás toda jorobada, tenés que ir a danza clásica. Así que bueno, fui a danza y me presenté a instituto y entré. Y cuando quedé, me acuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿qué tengo que hacer ahora? No, y ahora tenés que ir 8 años, tenés que cambiar de colegio. Bueno, si no te gusta, deja. Dejé la comedia musical y me dediqué a la danza clásica. Nunca igual ella me obligó ni nada, o sea, fue una cosa que salió natural. Así que eso. Fue difícil. Natural tiene un chiste interno, yo explico para claro, que la gente no, sí, no diga claro, no es que repito la palabra a propósito, sé porque mis compañeros saben qué significa. Pero bueno, sí, al principio fue medio complicado porque me comparaban con mi vieja y todo, pero después me lo tomé así, a la ligera, y pude hacer mi carrera más allá de mi mamá, que somos dos personas distintas, obvio. Pero claro, ¿aún no dijiste el nombre de tu mamá? Graciela Bertotti, Gachi. Gachi, Pachi. Un beso a Gachi, que nos está mirando, Gachi, seguramente Gachi. En algún momento nos va a mirar. Nos va a mirar. Así que ¿alguien más tuvo una experiencia parecida así como para empezar a bailar? Yo empecé danza, bueno, lo conté el otro día, pero lo vuelvo a comentar rápido. Por favor. Empecé a ir a clases de danza porque mi mamá hacía danza jazz como hobby y antes de su clase había una clase de danza de ballet para nenas. Obvio que me llamó la atención y yo quiero hacer eso. Y bueno, acá estoy haciendo eso. Haciendo eso. Claro. No, yo, en lo personal, es una anécdota, por cómo empecé, es un poco graciosa, porque yo vine de Río Negro cuando era chiquito, y el primer año acá, no hice nada de ballet, y justamente como no hacía nada en todo el día, era un hiperactivo, muy inquieto, y bueno, es muy larga la historia, pero la voy a simplificar un poco, en una pelea con mi hermana, así por el tema que vivíamos en un espacio chico, me enojé con ella, que estudiaba ballet en esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Y me enojé mucho y fui con mi mamá y le dije, mamá, quiero que me anotes en la escuela del Colón. A todo esto mi hermana iba a audicionar también en la escuela del Colón. Ella hacía actividad todo el día, justamente se preparaba para eso. Y yo, peleador, hice lo mismo. Y mi vieja me anotó, inconsciente. Y entré yo y mi hermana no, y acá estoy. No tengo a quién echarle la culpa de esto. No, obvio, vos mismo. Bueno, bien. Terminó bien igual la anécdota. Sí. Yo todavía no termino. Se siguen hablando, contar que esto. Sí. Pero por supuesto. Mandale un beso a tu hermana, mandale un beso a tu hermana. Es una anécdota súper más que divertida hoy en día. Obviamente mi vieja es bailarina, ya, o sea, bailarina es profesora de danzas en el interior y yo me crié de chiquito
con música clásica y viendo videos de ballet y todo eso, pero nunca, digamos, ella nunca me llevó para ser bailarín ni nada, ¿no? Yo simplemente veía y escuchaba y en el fondo me gustaba, supongo, porque si no, no lo estaría haciendo hoy en día. Claro. Claro. A mí me pasó algo parecido a lo de Gerardo. Mi mamá no era maestra de danza, simplemente tomaba clases de danza en una escuela de barrio en Rosario, yo soy de Rosario, con mi tía, y como no tenía con quién dejarme, me iba yo con ella, se me sentaba en la esquina y miraba. A los 3 años es pura esponja, absorbes todo. Y de pronto un día me paré, empecé a bailar al lado de ellas, y hacía pasos, y corría, y empecé, pa, pa, zapatilla de ta, pa, 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 shuffle. Siempre arrancó con el ruido, él no podía estar silencioso, no podía. Claro. Y bueno, así también, fue medio por, digamos, una casualidad, una situación que se fue generando. Y creo que cuando es más espontáneo, es como más... Se nos cortó Yara. Pasó algo, para que te perdí un segundo. No se escuchó nada recién acá. Una más, ¿qué dijiste? Decía que cuando todo es más espontáneo y más natural, termina siendo más verdadero, capaz, en la historia de todos nosotros. Fue como una cosa lleva a la otra y terminó siendo... Sí, porque uno lo eligió. Claro, lo fuiste eligiendo inconscientemente de chico, te llevó a ese lugar que estás hoy en día. Claro. Estamos contentos de ser bailarines. Ahora, todos ustedes empezaron por ahí, como yo, empezamos jugando, y hubo algún momento en el que como que encontraron, que dijeron, esto, sí, yo me quiero dedicar a esto. Sí, obvio. Sí. Gerardo. Claro, por eso justamente estaba bueno eso, me estaba acordando de que yo comencé la escuela, o sea, como si fuera un primario más, ¿no es cierto? Iba a la mañana al Instituto Superior de Arte, a la tarde al primario, y creo que hasta los 15, 16 años que, digamos, que llegué al cuarto año de la escuela y empecé a trabajar de refuerzo con la compañía, creo que en ese momento dije, esto me gusta, esto está bueno, quiero que esto sea parte de mi vida, o sea, o puedo vivir de esto, o quiero que sea mi carrera futuro. Creo que fue a los 16 años, 15, 16. Hasta ese momento estudiaba ballet como si fuera a estudiar otra cosa más, ¿no? En mi vida. Yo mucho más chica, ya a los 7, sabía que quería dedicarme a esto. Obviamente no sabía si lo iba a lograr, pero desde los 7 me preguntaban, ay, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bailarina, así muy segura lo decía. Bueno, en Mar del Plata tampoco hay muchas posibilidades, así que la única salida a todo eso era entrar al Colón. Yo me acuerdo que todos mis regalos de cumpleaños eran ir al Colón, o sea, hacer todo el viaje al Colón a ver un ballet. Y bueno, mi sueño era, yo me veía ahí bailando cada vez que iba. Así que para mí es como un doble sueño cumplido. Pero claro. Sí, desde los 7 yo siempre supe que quería ser bailarina. Yo creo que al principio fue medio inconsciente, porque para mí el teatro era como mi casa, iba siempre a ver los ensayos de mi mamá. Era muy común estar en el teatro para mí, o sea, no es que yo veía a la gente bailar y era lo más normal. Así que cuando entré a la escuela era también, como hacía la clase, iba al colegio después con mis compañeros, todo. Hasta que cuarto año repetí el instituto. Yo también repetí. Sí, y tuve una charla con la directora, Mabel, en ese momento, que le guardo un cariño especial, donde ella me dijo que sentía que yo no había caído realmente, que esto era algo... que estábamos ahí como porque éramos chicos con condiciones, como para que tengamos una carrera y podamos trabajar en un futuro de eso. Entonces cuando ella me dijo eso, me acuerdo que me puse re mal, llegué a mi casa, lloré un montón, mis amigas me mandaban cartas y todo, y ahí es como que dije, no, quiero seguir el año que viene, quiero seguir aunque no esté con mis compañeras, o sea, mis compañeras de danza habían avanzado y yo estaba con las más chicas, y eso era como medio denigrante al principio para mí, decía, ¿cómo va a estar con las que son más chiquitas que yo? Y creo que el año siguiente, cuando hice el curso, quinto año por segunda vez, ahí me di cuenta realmente que era lo que quería, porque si no, me daba cuenta que me quería bancar, que no importaba estar con las chicas más chicas, que todo, que realmente sí, que seguía porque era lo que me gustaba y que había hecho un clic, como que maduré un poco, y así que ese momento para mí fue como clave, decir, quiero hacer esto de mi vida. Hay un momento ya sea en la clase o una situación que nos lleva a entender que realmente lo queremos hacer. Y muchas veces pasa cuando te sacan, no te dejan hacerlo.
A mí lo que me pasó puntualmente fue que yo había entrado al Teatro Colón, a la Escuela de Colón. Empezaban las clases un 5 de marzo, ponele. Era el 4 de marzo, estaba todavía en Rosario. Y me avisaron esa noche, busqué de llegar, de volver, qué sé yo. Al final estuve un mes en la Escuela de Colón, mientras que me pude quedar con mi abuela, que vino para, digamos, apoyarme y estar conmigo, porque si no, yo no podía estar solo a los 11 años. Claro. En ese momento no hubo chance, me tuve que pegar la vuelta para Rosario, y ahí fue cuando yo dije, no, yo quiero hacer esto. Y quiero volver a Capital Federal y quiero entrenarme con los maestros de allá también para poder seguir avanzando. Y lo que me pasó fue que ese siguiente año me puse todas las pilas que encontré, me armé de vuelta y al año siguiente estaba volviendo para Buenos Aires, al menos los fines de semana, para tomar algunas clases con, bueno, en ese momento era con Raúl Candal y Catuncati Gallo. Ahí fue cuando empecé a encontrarle el gusto real, que me quería dedicar a eso, sí o sí. Sí, a veces se necesita como un momento de quiebre, capaz. A veces pasa también en las lesiones que tenemos los bailarines. Te lesionás y capaz te hace pensar, bueno, no estaba calentándome bien, no estaba trabajando bien, no estaba con la cabeza en eso, y te hace como hacer un clic. A veces están buenos, pero... Lesiones, ese es un tema que también preguntaron bastante. Lesiones y cómo prevenirlas. A ver, ¿qué consejos tienen ustedes?